Retoma NBA actividades el 31 de julio en Orlando. Solamente los Blazers de Portland, de las 30 franquicias que conforman la NBA, votó en contra de la propuesta para reanudar la campaña 2019-2020 que presentó ayer el comisariado Adam Silver. Se prevé que el 31 de julio comience la acción que se detuvo el 11 de marzo por COVID-19, solamente que ahora se agrupará a todos esos equipos en el complejo deportivo de ESPN de Walt Disney, en Orlando. La idea es que los campos se abran a finales de junio y los equipos viajen la primera semana de julio a Orlando para comenzar a aclimatarse y entrenar. Del lado de la Conferencia del Oeste estarán 13 franquicias en Florida, conforme a cómo estaban clasificados: Lakers, Clippers, Denver, Utah, Oklahoma, Houston, Dallas, Memphis, Portland, Nueva Orleans, Sacramento, San Antonio y Phoenix. Del este son 9 equipos: Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Brooklyn, Orlando y Washington. El formato de competencia será que los 22 equipos tengan 8 partidos para definir la siembra rumbo a playoffs. Y desde ahí el formato de competencia será como se conoce, con series a ganar 4 de 7 partidos. Igualmente, se dio fecha ya para el draft de la liga, que ahora será el 15 de octubre. Se prevé que las finales de la NBA se jueguen la primera quincena de octubre. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.